Esperar que salga. Hola, hola, buenas tardes. Aquí estoy con mi nieta. Ella todavía no tiene edad de maquillarse, pero ella está en una academia de baile. Por lo tanto, mi hija, que es su mamá, le dijo, tiene que aprender a maquillarte por si un día yo no estoy ahí, por si un día yo no puedo hacerlo por ti, pues para que tú te valgas por ti misma. Porque en la academia, cuando hay presentación especial, necesitan que a la edad que ella tenga, aunque no tenga edad de maquillaje, tiene que ir maquillada. Hola, mi nombre es Sarai Rubí Mamón, soy sobrina de Judith La Antigua. Sobrina, No, no nieta. sobrina, nieta, perdón. Perdón, que el inglés Es que de la... ella se le confunde con Ajá, el español. sí. Ella es mi nieta Sarai Rubí. Sí, y hoy voy a enseñarle algunos productos de Unique, de maquillaje, y también me voy a poner algunos como para enseñarle cómo queda. Entonces, vamos a hacer eso y vamos a ver cómo termina. Bueno, pues vamos a ver cómo termina. Comienza negra, comienza, ella se va. Entonces, Ajá. primero cada cosa comienza con el foundation, lo dicen en inglés, La base. la base, sí. Y yo no me voy a poner porque, tú No es su sabes, color. no es mi color, pero así es como viene. Y si tú quieres como ver los colores que vienen, trae como cosas así Trae y te muestra. enseña. Perdonen el español de ella, porque como le dije, ella habla más inglés que español. Sí. Ella dice que así es que viene la base, así es que viene la base, pero que ella no la va a usar porque ese no es su color. Y que también en Unique hay muestrario para todo, para toda clase de piel. Para toda clase de piel. Entonces ya ahí tú sabes cuál es el color de base que va contigo. Sigue, mi negra linda. Sí. Entonces, también hay como máscara como para la cara, si tú quieres ponerte, y son como naturales todo. Y entonces primero voy a comenzar con lo que yo me voy a poner, que es como para los ojos, La sombra de la sombra ojos. de ojos. Y lo que me gusta aquí de Unique es que tú puedes usarlo y como disfrutar, porque muchas de las sombras aquí tú te lo puedes poner con la mano, no tiene que ser Con pincel, con con una pincel, brocha o con una pincel. brocha. Entonces, este es el que yo voy a usar y hasta te ponen los nombres para que tú sepas. Y son diferentes, hay diferentes. Yo hasta puse algunos aquí para enseñarte. Este es uno que es como una sombrita así, como más natural. Algunos son como más opacos, Más fuerte. más fuertes. Y este otro que es como más fuerte. Hay un azul y eso. Y viene con su cosito, tú sabes, para guardarlo. Deja ponerlo Entonces, para acá lo que tú no vas a usar para que ajá, estés para allá lo que tú vas a para que usar. ella ya sepa. Para que no te confunda. Entonces, yo me voy a Te va a poner, maquillar con los dedos. sí. Lamentablemente yo tampoco tengo mucha brocha. Yo no, Ya. todavía no he comprado todas las brochas que tenemos en Unique. Porque Unique tiene brocha para toda la ocasión, para todo lo que tú necesitas. Todo para ceja, para sombra, para cara, para labio, para todo. Pero yo no lo he comprado. Entonces ella está practicando. Vamos a ver cómo queda el maquillaje de Sarai. Mira cómo me quedó en un Sigue lado poniéndotelo, que se negra. me... Sigue poniéndote. No te preocupes, que ahorita se nota toda la diferencia. Tú te olvidas que la gente te está mirando. Sigue ahí haciendo tu cosa como si tú estuvieras sola en tu habitación. Y, hey, Denise, mi amor, aquí está tu Sarai. Ya tú sabes, copiando de Mami Mira, Yuri. ahora se me está enseñando mucho. Sí, sigue, negra. No te preocupes. Hazte de cuenta que tú estás sola, que yo sigo Es hablando con la gente. Tú estás que sola en tu habitación practicando. Ok, mi amorzote. sí, Tú sigues son muy solita. coloridos. Ah, son muy Tienen coloridos. mucho color estos de Unique. Y a mí me gustan porque tú puedes controlar lo que tú quieres hacer. Ah, Entonces... ahí sí hay, yo Mari Montilla. Compartan el video, mis amores, para que se haga viral. Que esta niña copió de mami. ¿Qué habla más lindo que yo? ¿Qué habla más bonito que yo? Entonces, ¿te gusta mucho, negra? Sí.
Y ellos tienen como categoría diferente como para lo que tú estás sintiendo. Entonces tú, si tú quieres como un look más tranquilo, hay como cosas con looks tranquilos, uno Oíste, más. mira, mi amor, ella quiere decir que estos maquillajes son tan y tan que todo depende de cómo sea tu estado de ánimo. Si tú tienes un estado de ánimo tranquilo, hay maquillaje para que tú te veas Yo tranquila. tengo uno tranquilo aquí. ¿Cuál fue? Este. Que son tranquilos los colores, son como beige y eso, así. Son colores sencillos, colores tranquilos, dice Saray, Sí, colores como natural. y a veces hasta en los colores le ponen como un brillo, por si tú quieres brillar un ching en el día, tú sabes. Bueno. Ajá. Y yo voy Eso, a poner. ella se va a maquillar sin haber practicado los colores. Sí. Vamos a ver cómo ella siente que le quedan, a ver cómo ella lo hace, porque ella no ha practicado. Ella no sabe ni siquiera cómo le van a quedar esos colores que ella se está poniendo. Luz Merced, Luz María Báez, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo? Ani Rodríguez, saludos, bendiciones para toda esa gente que están ahí. Saray tiene solamente 12 años, ¿verdad, amor? 11. A 11 años. Mi negra tiene 11 años, aparenta ya de 14, porque salió a Mami Judy en el tamaño y todo. Y nada, como le dije ahorita, ella no tiene edad de maquillarse. Pero en la academia, por ejemplo, ahora en septiembre ella tiene un evento en el teatro, es su graduación, tiene que ir maquillada. Entonces mi hija siempre que la maquilla, pero mi hija le dijo, Saray, trata de ponerte a practicar el maquillaje para cuando yo no esté, ya tú sepas valerte por ti misma. Entonces por eso la estamos dejando que practique, para que cuando le toque ya su maquillaje, ya ella sepa maquillarse. Y se maquille ella sola y no tenga que estar contando con su mami para eso. Estos colores yo los estoy cogiendo ahora. Yo no he practicado, yo no sé cuál color es. Yo nada más dije, yo voy a coger esto y voy a ver los colores que hay y voy a hacer lo que puedo hacer. Eso, y se está viendo diferente. Miren cómo se está viendo, Saray. A mí me gusta cómo está saliendo. Yo ni sabía los colores que estaban aquí adentro. Entonces, eso lo hace como mejor, como tú lo disfrutas más si tú no sabes lo que ¿Oyeron? tú vas a hacer. ¿Por qué dice Unique, enamórate de Unique? Mira cómo está hablando esa niña, que tú lo disfrutas más, porque tú no sabes, oye, que se disfruta, ella lo está disfrutando. Entonces, ¿qué va a pasar con una persona que ya sabe lo que es maquillarse, que ya sí, que está impuesta a maquillarse? Es que estos productos hacen que tú te enamores de ellos. A mi gente de República Dominicana que me están diciendo que se quieren inscribir para vender los maquillajes, lamentablemente estamos loquitos, Emma, Angelina y yo, esperando que abran ya una, que lo manden, que lo distribuyan en República Dominicana, porque tenemos mucha gente que sabemos que cuando ya lo estén vendiendo en República Dominicana, nuestro negocio va a crecer en grande, porque tenemos muchas dominicanas que nos siguen de allá, de República Dominicana. Hay muchas dominicanas que están aquí, pero todavía tenemos muchas personas. Ah, Sara, déjame buscar la toallita. Déjame buscar la toallita. Ellos tienen de todo, toalla, maquera, y son de cada color que tú quieras. Que me encanta eso, que tú puedes elegir el color que tú quieras. De verdad, hoy no lo quiero hacer como tanto, tanto. Porque tengo que ir para la academia Sí, porque tengo ahorita. que ir a la academia. Entonces, aquí tú puedes, yo. Mira, aquí hay Toma, negra. masquera, hay de Máscara, todo. eso es la máscara, es los rímel, que ella le dice máscara, porque como le dije ahorita, el español, ustedes saben, es rímel. Pues sí, tenemos mucha gente de República Dominicana que me dicen a mí, yo sé que a Emma también se lo dicen, que quieren vender los productos en República Dominicana. Pero todavía en República Dominicana lamentablemente no están distribuyendo, no está todavía llegando la Mira cómo me distribución quedo de yo. nuestro producto. Mira. Síguete poniendo más negra, ponte ahora los brillos, la cosa que tú. A mí esto me está encantando. Y es como una de las primeras veces que me pongo esto. Y Y eso, negra, ¿dónde tú te lo vas a poner eso? ¿qué? Oh, ese es el highlighter. Ese es como una de las cositas que van aquí donde te da la luz. Hay como cosas diferentes.
Esto no es como de nada, pero esto es como para el verano. Y es como una Brillo, crema, brillo, brillo por todos los lados. brillo. Es una crema que tú te puedes poner para los ojos, como ponerte un chin En los ahí. ojos y lo y la boca. Hay personas que la junta, la usa en la boca. Bueno, eso sí. Y se nota la diferencia. Es una sombra y se nota la diferencia. ¡Epa! ¡Ay, Emma! Esta sabe más. ¡Ay, yo no sé maquillarme, pero Saray sí, caramba! ¡Ay, Mira, padre! cómo te da la diferencia. ¡Ay, se nota la Se diferencia! nota mucho. No usar lente. Yo tengo que hacer una recaudación para operarme de los ojos. De verdad que sí. Que tengo que hacer una recaudación para operarme de los ojos porque yo tengo que maquillarme así como Sarai y hacer mi video de maquillaje así. ¡Uepa! Y Esa sombra le quedó linda, esa negra. Mira, sin ella darse cuenta ni saber los colores que habían en esa sombra, le quedaron perfectos para su color. mírame, para que la gente sepa, yo uso lente y yo no tengo contacto puesto, yo me lo tenía que quitar y yo no sé cómo está saliendo ni nada, pero Porque ella usa lente sí, también. mira, yo lo tengo al lado mío y yo no me lo estoy poniendo ni nada. ¿Te gusta, Mélida? Y entonces, ¿qué más, negra? Ahora, liquid eyeliner, ¿Te va a poner lineador. eso? Sí, y este, cuando yo estaba buscando, me gustó porque aquí atrás te dice como los colores que hay. Entonces tú puedes coger los colores. Yo cogí como uno En como negro. precisión, en negro. Sí. Será ayudarte. Ella cogió el que se llama. No, no, ese no. Ese no se llama. Ese no es negro. Ese no se llama Se precisión. Se ve llama como negro, Powerful. Powerful. powerful, como poderoso, algo así. Ah, ese es el poderoso. Bueno. Bueno. Concéntrate, concéntrate, negro. Olvídate de que te están mirando. Hazte de cuenta que tú estás sola en tu habitación. Que nadie te está mirando. Que tú estás practicando sola, ¿ok? Mírate en el espejo nada más, olvídate del teléfono. No mire el teléfono para nada. Concéntrate como tú lo haces sola, sola, sola. ¿Ok? Entonces ahí solita. Solita, olvídate del teléfono, negra. No, ya Olvídate. sé, Sí. yo ni estoy viendo el teléfono. Ajá. Pues sí, entonces tenemos mucha gente de República Dominicana que están deseosas de que lleguen los productos allá para comenzar a venderlo y unirse a nuestro equipo, pero lamentablemente todavía en República Dominicana no están disponibles. Yo sé que cuando estén disponibles en República Dominicana, Dios delante, nuestro negocio va a crecer en grande porque somos dominicanas. Yo soy dominicana, Emma Angelina es dominicana, y tenemos muchas personas que nos siguen dominicanas. Sí. Sí. Ella cogió pintalabios también. Ella sacó toda su cosa aparte ahí. La mesa está llena de maquillaje. Yo digo, Saray, ¿qué tú vas a hacer con todo eso? Yo digo, Saray, ¿qué tú vas a hacer con todo eso? Ella dice, no te apures, mami Judy, que yo voy a inventar. Y está inventando bien, está inventando bien. Mientras ella está inventando, ahí déjame ponerme un chin de humectante yo en mi cara, que yo me bañé ahora mismo. Como yo me bañé ahora mismo, déjame ponerme mi crema diaria. ¿Qué pintalabios yo te voy a poner negra cuando te toque? Como uno es como un beige. Hoy yo voy como para el look tranquilo, tú Ah, ya sabes. va hoy para el luz tranquilo porque es Sí. lunes, hay que estar tranquilo. ¿Me quedó bien? Muy bien, ahí está la gente fascinada contigo. ¿Qué más te Gracias. falta? Olvídate de eso, Mira, yo lo guardo este es lo. ahorita. Yo lo guardo Pero ahorita. no para ponerlo. Mira, aquí ellos tienen. Ahora voy a ir. Ah, tú sabes que yo iba a ir pintalabio. Sí, voy a ir a De pintalabio. que pone los labios grandes. Es
que pone los labios grandes este. Y también tienen pintalabios como Regular. regulares, que son así. Y también tiene uno que viene en dos colores. Yo lo tengo aquí, mira. Es lindísimo, ¿verdad? Y quedan bien, mira. Este es como un rosado y un morado. Yo no sé, a mí me gusta. Ese cuando en los días de tu graduación, ¿cuáles son los colores que tú tienes que usar? Te va a poner Azul y rojo me veo. ese color. Pues no lo saque tanto, negra, no lo saque tanto. Entra un chin más, que se puede romper. Cuando yo voy tranquilo, me gusta ir como más con los colores, especialmente de pintar labios, con como que sean como los colores como. Ella eligió ¡Ay! hoy un color tranquilo. Ajá, que va como con mi. Con mi color de piel, con mi Sí, estado de eso. ánimo. Como hoy es el lunes, hay tranquilidad total. Ella eligió un color tranquilo. Un color tranquilo, por decir natural. Buenas tardes, Marta Herrera, mi amor. Mira. Entonces, ¿te Tú gusta, estén Yomari? ¿Cuál tranquilos. rosado mezclado con morado? Yomari le gusta, ¿verdad? Que lo sabes, que te enseñaste. Dile que tú lo vendes. Yo lo vendo también, entonces si Dile a ustedes Yomari quieren, Montilla si tú lo quieres comprar. si yo Mari Mandilla, si tú lo quieres comprar, nada más me contacta a mí o a Judith la Antigua y te lo vendemos, no te preocupes. Ay, pero está quedando linda la negra. Está quedando bella esa negra Y y este es de que te es que se pone los pone, labios gruesos. Te sí, puede poner un chin grande. arriba, sí, está bien. Te la puede pintar entera negra, ¿no? No, yo sé, pero como. O no, no, no te lleve de mí, haz lo que tú quieras, que la que está haciendo tu cosa eres tú. Tú ves. Como tú te pones un chingue de medio. Ay. Y te pusiste un chin en el medio de arriba para que se te vea más grande también arriba. Tú sabes lo que me gusta de este, que tiene como una cosita, entonces si tú no lo pones bien, se te sube para arriba, entonces tú lo tienes que poner Y el bien. sabor, cuando tú te lo pones en tu boca, ¿qué pasa? Es ¿Qué tú como un sientes? chin como de menta. Entonces yo siento como que se pica un chin, pero es así, como para que tú sientas que está trabajando, porque sí trabaja. Ah, no, es Judy la antigua y eso no fue premeditado, eso está saliendo como es. Esa es la realidad total. Ahora te falta negra, yo creo que esto ya. Ahora, esto es como highlighter. Yo voy a coger una brocha. Voy a coger una brocha que no es. Ay, Sara, yo había una brocha grande. Ay, tú no la viste, negra. Mírala aquí. Ah, eso es para La la base. base, sí. ¿Tú no puedes untar eso con eso? Ah, no, está bien. Bueno. Tú te lo pones donde te va a dar la luz, tú ves. Ah. Señores, yo le estoy ofreciendo, como quien dice, empleo a la gente de los Estados Unidos. Si a ti te gusta ser empleado, yo te estoy dando una opción más para que tú no te quedes sin trabajo. Yo ahorita vi un video de una persona que estaba hablando de un hotel que ya lo cerraron. Señores, cada día los empleos de personas, sí, personalmente, de que tú tengas un trabajo, van a ser más difícil, porque ya todo lo están haciendo tecnológicamente. Ya tú vas a un sitio a llenar un papel y ya nadie te lo quiere llenar, porque de una vez te dicen, ve tú misma a la máquina, ve tú misma, mande ese fax, ve tú misma a la fotocopiadora, ve tú misma. Es así, ya casi mente la persona no habla con persona. Entonces, ¿cuál es la mejor opción ahora? Trabajar en redes de mercadeo. Trabajar cuando tú uses tu teléfono, cuando tú uses tu computadora, que no importa dónde tú estés, en cualquier parte del mundo, tú siempre andas con tu teléfono. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Trabajar desde tu cama, trabajar si tú tienes un restaurante, tú puedes entrar de un prontito al teléfono y poner un anuncio. Tú puedes entrar a tu computadora en tu casa, en tu cama. Entonces, eso es lo que yo te estoy ofreciendo. No es que abandones tu trabajo si lo tienes.
Pero sí yo creo que el que tiene 10 le gustaría tener 12. El que tiene 15 le gustaría tener 20. Yo te estoy ofreciendo a que tú tengas una mejor economía como la ando buscando yo. Yo quiero personas que tengan mucha deuda como estaba yo. Yo estaba llena de deuda. Porque lo que yo trabajaba, yo nada más me cobraba 200 y pico semanal. Y no me daban para pagar la renta, para pa pagar la luz, para pagar el teléfono, para pagar el mismo transporte que yo usaba para ir a mi trabajo, para pagar la comida donde yo estaba trabajando, que un cafecito, ese dinero no me daba para nada. Pero ahora en mi casa es diferente, no tengo que salir a gastar pasaje. Desde que me levanto, desde que me despierto, después que le doy gracias a Dios, ajá, mira, mira cómo está Emma. Emma está en su mueble, mirando la televisión y al mismo tiempo trabajando. Eso es lo que ofrecemos para la persona emprendedora, para la persona que no se conforman con lo poco. Porque la vida, Dios te dio el día hoy ya. Si tú quieres ni te mueves de tu casa, espera que te llegue la comida desde el cielo. Hay que salir a buscar la comida. Hay que salir a buscar cómo tener una mejor vida. Porque la vida es buena. Pero, no, la vida tiene muchos problemas, muchos obstáculos, pero cuando tú le buscas la batalla, tu vida va a ser mejor, va a ser más cómoda, va a ser más placentera, tú la vas a disfrutar más, tú vas a agradecer más el día, porque tú estás mejor. Entonces, eso es lo que yo te ofrezco. Ustedes saben que yo soy distribuidora de productos, entonces eso es. Cuando tú trabajas en redes, para que solamente veas que no te estoy hablando nada más de Unique, que te estoy aconsejando para tu vida. Tú ves que es un consejo de vida. Ustedes están mirando, señores, que están cerrando Toys R Us, que están cerrando hoteles, que están cerrando Walmart, que están cerrando muchos negocios, que están cerrándolo y están, cada día que cierran esos negocios, hay menos empleados. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Si tú te pones a trabajar por aquí, eso siempre existe. Tú puedes vender hasta tu ropa usada si hay gente que la compre. Pero cuando tú sepas, señores, lo que se va a usar es la tecnología. Aunque yo ya no estoy de 18, ni de 15, ni de 20, lo que viene es la tecnología. Aprende a sacarle provecho a esto. Usa tu teléfono para sacarle dinero. Usa tu WhatsApp para sacarle dinero. Esta plataforma que nos está regalando Facebook, de que tú puedes hacer los videos live. Ya en Instagram también se pueden hacer videos live. Hasta WhatsApp está haciendo live. Sácale provecho. Sácale provecho a esto y si alguien te habla de ofrecerte trabajo o una red de mercadeo que tú vengas, acéptalo y agradécelo. Porque uno dice trabajo, pero aquí nadie es jefe de nadie. Aquí nadie es jefe de nadie porque tú no tienes que ponchar. Tú usas tu teléfono cuando tú quieras para tú promover, para tú publicar, para tú compartir. Tú puedes decir un ejemplo, yo voy a tener 2 horas. Para mi trabajo, que va a ser un ejemplo, en la televisión, en la computadora, en el teléfono. Tú le dedicas el tiempo que tú quieras. Todo depende de ti. Aquí hay motivación, te enseñan, mira, Sari, para que le enseñe los colores también. Sari, tú te lo puedes poner en la mano también, sí. Para que tú ve haciéndolo. Esto aquí te quedó un poquito feo, negra, déjame arreglarte eso ahí. Porque fue por el pincel. Eso ahí le quedó feo porque ella usó un pincel de lo de su escuela. Ella usó un pincel de lo de su escuela para ponerse, ¿cómo se llama eso, negra? Para ponerse highlighter. Ella usó un pincel de su escuela, por eso le quedó pero un poquito. Pero tú ves que enseña como un ching de la luz. Y también si tú no quieres como usar como de los ojos, así. De la sombra en polvo, tenemos estas sombras que son de crema, uh-huh. Y son diferentes colores. Mira, esta crema, esto queda así, mira. Esto queda así, mira qué lindo queda eso. Ah, me gustan las doradas, las que brillan. A ella también le gustan las cosas que brillan. Ese, dile ahora eso. Ese otro pintalabios de Unique que se llama Splash y mira cómo brilla esa sombra, mira cómo brilla esa sombra. Tienen un brillo, mira. No se ve, no se distingue bien en el video, pero esas sombras son lindísimas porque tienen un brillo y ahora mismo se está usando mucho el azul metálico. Se está usando el azul metálico, esa sombra queda divina. Mira, yo me voy a poner un chin de... Ajá. Ajá. De los colores. Sí. Pues sí, eso es lo que te estoy diciendo. Cuando se te habla de que trabaje, la gente coge esto como una segunda opción, como una chercha, un ejemplo. Como una chercha, pero en estos negocios de redes de mercadeo en redes, hay personas, espérense, que ya me dio la sopa.
¿Qué? Sigue hablando. Entonces, se me dio tos. A mí me gusta estos porque también te, para que tú no te confundas, te enseña el color. Y cuando tú lo abres, como llega, es lindísimo. Hasta lo escriben splash y eso. Y esto no te pone la boca más grande, pero a mí sí me gustan porque tienen como mucho color. Hay los mucho colores de que se ellos. Están usando ahora. Sí, exactamente. Pues sí, en redes de mercadeo hay personas que están ganando mucho dinero. Son personas reales, igual que tú, igual que yo. Es personas humanas que ya están viendo su beneficio. Quiere decir que el que entra en una cosa de esta y no logra nada es porque no quiere. Perdón. Mira, hasta hay como oscuro, si tú quieres. Iluminada, mi amor, yo vi tu mensaje esta mañana. Todavía no están disponibles en República Dominicana los maquillajes, mi amor. Eso estoy diciendo. Mira, ahí Wilber antigua. Pues sí, no están en República Dominicana todavía disponibles. Pues sí, oye, en esta cosa, no logra nada el que no quiere. Porque hay trabajo de motivación. Hay personas que están ahí para motivarte diario, diario, diario. Que se te acuerde que tú eres una persona que está trabajando en redes. Pero, ¿qué pasa? Que hay personas que no se dejan ayudar. Hay personas que aunque tú la empujes, tú no logras nada. Hay personas que no se dejan motivar. Hay personas que no se dejan empujar. Hay personas que no se dejan ayudar. Hay personas que se bloquean, que se conforman con lo más mínimo que le toque en la vida. De ahí se conforman, de ahí se estancan y no se quieren mover para nada. No quieren tratar nada. Ahí está mi líder Omar Araní. Omar Alaní, mire, Isa se va con Vida Divina y Saray se va con Unique. Yo estoy preparada para todo. Mira, me gusta que también no tengan nada más pintar labios, que esto es como para ensuciarlo, ajá, pero son muestras y es como para ensuciar los labios, así como... ensuciar los labios. Ajá, no, porque se, no se llama, es un lip stain. Ajá. Entonces, algunos se secan y tú te lo quitas y te queda el color en los labios. Uh-huh. Y son buenos. Y son, hay de diferentes colores aquí. Hasta de lo que te ponen la boca grande, hay de diferentes colores, mira. Ah. Sí, hay de mucho. Lo que tiene la boca grande también, sí. Son diferentes colores. Por ejemplo, ahí está mi líder, este Emma Angelina. Si Emma Angelina ha logrado algo, un ejemplo, ¿qué tiene Emma Angelina más que yo que yo no pueda lograrlo? Un ejemplo, ella tiene sus dos manos, yo tengo mis dos manos. Ella tiene sus dos, tenemos lo mismo y usamos la misma manera para crecer. Lo que pasa es que tal vez yo no soy tan luchadora como ella, por eso me quedo atrás. Por ejemplo, en un negocio, tú ves que tu líder es más que tú, va lejos, pero tú no eres persona, tú no eres tan luchador como esa persona, ¿y qué pasa? Que te queda atrás. Señores, en la vida, el que no lucha, se embromó. Hay que moverse, hay que seguir buscando, porque sabemos que nos vamos a morir. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, ni a qué hora. Pero mientras esté viviendo el presente, mientras esté vivo, es un día de lucha. Una vida de lucha, hasta que tú consigas una mejor vida, hasta que Dios te lo permita. ¿Tú ves? Entonces, cuando te fuiste, ya te fuiste, pero no la tuviste tan mala. No la tuviste tan mala, aunque siempre con el corazón y la mente limpia, pidiendo perdón, soltando el odio. Si a alguien le fallé, perdóname, no fue mi intención, ya yo cambié, ya yo no, ya perdón por ese daño que te hice, ya no te odio, no me odias, sí. Pero hay que tratar de tener una mejor vida. Y en eso va incluido la economía, porque aunque el dinero no sea todo en la vida, si tú no tienes un dinero ni siquiera para moverte, un pasaje para ir a un trabajo, si tú no tienes dinero para lavar la ropa en el laundry, si tú no tienes dinero para comprar los detergentes para lavar la ropa, todo, todo se necesita por dinero. Bueno, negra, ya terminamos el video, despídete de la gente ahora, dime qué opción tú le dices. No, espérate, dile que tú le recomiendas, que tú le dices de Unique. Que a tú... mí me gusta y tú puedes coger cosas como Beauty Blender para, como tú sabes, ayudarte a poner
La base, la la base. base, eso, se me olvida. Más como fácil, que se te vea más natural. Y también tiene como un spray para cuando tú terminas, tú nada más te haces así. Y ¿Qué es ya, eso? ¿Ese spray qué el setting hace? spray, que te lo laquea todo en Lo sella, posición, lo lo sella. sella. Y ya tú puedes caminar y hacer lo que tú quieras. Entonces, ¿tú le aconsejas a la gente que pueden comprar esos productos, que vale Sí, la pena? vale mucho la ¿Y pena. qué se siente cuando se usan esos productos? ¿Se disfrutan o no se disfrutan? Sí se disfrutan, hasta si tú sabes lo que tú te vas a poner, tú puedes cambiar y tú puedes decir, tú sabes qué, no me gusta este, yo me quiero poner uno de estos. Y tú mira y tú puedes trabajar lo que tú quieras. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, fue un placer para mí hoy. Mi niña me ganó en público. Ella me ganó en público, se quedaron mucha gente. Ella tuvo más ojitos que yo hoy, gracias a Dios. La gente se estaba cansando de mí, pero le puse una figura nueva. Dile que te contacten cualquier cosa, entonces. Sí, ustedes quieren como comprar de Unique, me pueden contactar a Por vía de mí, Mami por Judy. vía de Mami Judy, Porque tú ma sabes. ¿quién más también lo usa? Mami Judy, ¿y quién más? Mami Judy, mi mamá Wanda. Entonces, si ustedes quieren contactar conmigo, también lo pueden contactar a ella para A través de vender, Mami Wanda, ajá, de a Mami través de Judy. Mami Wanda y Mami Si quiere Judy. pertenecer al negocio, también lo puede hacer, te puede unir al negocio. Y si quiere usarlo para ti, si no eres vendedora, pero está buscando la economía, hay un kit de $99. Y tú lo puedes hacer como tú quieras también. Un kit de $99 que viene en esa cartera, trae todas las cosas. Trae todo lo que tú necesitas para maquillarte en esa cartera por solamente $99. Viene la pestaña, viene polvo, viene sombra, viene lápiz, viene de todo. Sara, ¿se te olvidó poner tu chindeto para brillar completa? Pues sí, viene de todo en ese kit de $99. Entonces, si tú no eres vendedora, si tú no quieres hacer el negocio, por lo menos únete a la compañía. Ya de ahí todo te va a salir más barato. De ahí te va a salir todo más barato y puedes sacarle beneficio. Puedes sacarle beneficio. Cualquier regalito que vaya a hacer lo hace de ahí. Mi gente, ya me voy, pero si ustedes todavía se quieren ver como unique, como yo, puede como contactarnos a través de mi y mami Judy, de mi mamá Wanda. Y no, hay muchos colores que son de la temporada que están in ahora, como ellos dicen, que están adentro, que no están saliendo como No algo, tan out, ajá, no están out. tan in. Están en, sí, ahora. Lo que está a la moda. A la moda, tú sabes. Y tú puedes como quieras recrear luz en la casa, hacer luz nuevo. De verdad, ¿Cómo? yo no hago maquillaje nada más para practicar. Yo creo de la parte mía que Enséñale maquillaje. así primero. Ajá, mira, mira cómo vi. Yo creo en la parte mía que yo, a mí me gusta más usar maquillaje como para enseñar mi creatividad de cómo yo soy y eso. Entonces, Bueno, ustedes lo pueden usar en lo que ustedes quieran para enseñarle a la gente tu creatividad, tu look, tu look, sale en el cuerpo, en obviamente. el cuerpo. Ajá, van en el cuerpo, de toda parte, mira. Y mira, estos dos que yo estaba usando son como de la playa en Unique. En el verano, Ajá, para el te lo verano. puedes poner para salir a la Para que tú calle brille y todo eso. con Mira luz cómo propia. brilla eso. ¿Y a ti te gusta brillar, negrito, o no? Sí. ¿A ti te gusta brillar? Como una estrella me ¿Y gusta a ti te brillar. gusta verte linda, fea o yudiva? ¡Yudiva! Bueno, mi gente, pues un placer, ya ustedes saben, se me cuidan mucho, muchas bendiciones y como te dije, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Saray Rubí Mármol,
A Wanda Gómez Mármol y Judith la Antigua. ¿Qué? Tía Alma, ¿te está viendo? ¡Ah, sí, tía! Estamos a su orden. Ya ustedes saben, si te gusta ser emprendedora, yo estoy a tu orden para que vayamos juntas. Si solamente quieres usar el producto para ti, también estoy a tu orden para que me lo compres y comience a usarlo y ayude a tu economía, porque te va a salir todo más barato, te van a salir productos a mitad de precio, te van a regalar productos gratis y también el Unit te da dinero para que tú compres ahí mismo producto. También te paga cada 3 horas si compras, cada vez que tú compras algo, aunque sea un lápiz, tú ganas algo en Unique. Después que tú tienes $50 acumulados, te mandan tu tarjeta, que ellos te van pagando, entonces ellos te mandan tu tarjeta para que de ahí tú puedas comprar, tú puedas vender a donde quiera que tú estés, tú puedas comprar en otra tienda, puedas comprar tu ropa, es tu tarjeta tuya para que tú la uses. Ya después que tú tienes $50 acumulados, que Dios te bendiga, dice Alba. Entonces, por ahí tú sigues cobrando y sigues cobrando. No tienes que ser una vendedora profesional, porque también, como te dije, tenemos grupos de motivación. En la misma página hay clases que te enseñan clases para que tú puedas crecer en negocio, para que tú puedas conseguir clientes, para que tú puedas conseguir afiliaciones, todas esas cosas. Te da tu tienda virtual, esto es virtual, que tú puedas hacer reunión virtual, que por el teléfono, no tienes que estar limpiando casa, ni va a tener reguero después que se vaya, termine la fiesta, porque todo es virtual. Así es que ya ustedes saben, mis amores, con ustedes una servidora, Judith la Antigua, Sarai Mármol y Awanda también, Awanda Mármol, están a su orden, y si quieren comprar, nada más contáctanos. Ajá, una de las tres y nos vemos cuando Dios quiera. ¡A eso! Bye. Bye, bye, mis amores.